Oigan, pues nada, que me traen el pastel. <laughs> Déjenme decirles que estamos de cumpleaños. No, no voy a decir cuántos, pero sí son bastantes. Y pues gracias a nuestros amigos de Chantilly que nos están sorprendiendo con un pastel. Que además creo que como que se equivocaron porque que les dijeron que, se, que muy bonito. Pero le pusieron muchas rosas o oh, no sé qué me saben. Pero este, <laughs> pero sí, por lo menos se les agradece y a ver si ahorita lo hacemos llegar en cabina para que ustedes vean y se les antoje. Porque los pasteles de Chantilly están buenísimos. Y ¿sí? entonces hoy nos va a tocar comer de rebanada doble. Entonces vamos a compartirlo. Pero además hablando de esto de los placeres, yo creo que no hay una cosa más divertida y sobre todo más en este que te haga suspirar que te haga realizarte que no sea el ver un espectáculo artístico donde hay calidad donde la hay entrega donde hay profesionales donde te puedes dar a la a la, a la a la fortuna de decir pagué un boleto y vale la pena esto este que estoy pagando porque estoy viendo algo que Hagan de cuenta como en Coco, pero en, pero así en vivo y en sí porque todos han visto Coco y si no han visto vayan a verla vayan a verla porque la verdad la, está muy bien hecha. Pero también este espectáculo está bien hecho. ¿Por qué? Porque resulta que una mujer muy apasionada, entregada, dueña, directora artística y sobre todo este pues que está al frente de de catarsis en esta producción que se está llevando y que está triunfando lleva seis semanas en el Foro Centenario allá en Coyoacán precisamente donde estaba el antiguo cine que ahí íbamos a comprar nuestros, nuestros boletos que eran muy baratos por cierto pero que afortunadamente ahora ya tenemos un centro de espectáculos que es multidisciplinario porque tiene varias opciones y una de ellas es precisamente Catarsis que está nada menos que a cargo de quien tiene bajo la batuta de Danza 3, que es Guillermina Gómez. ¿Cómo estás? Ay, pues yo feliz de estar aquí, de feliz de saludarte el día de hoy y emocionada con este espectáculo. Porque además me vas a hacer bailar y me vas a hacer Obvio, emocionar. Ya me dijo, supuesto, eh, Que el baile sí, sí pone. No, el, el baile te <laughs> hace más feliz en la vida, el baile te hace más relajado, te hace que disfrutes, Ajá. te hace desestresarte. Dime, aquí toda la gente que está estresada debería de bailar. En los tiempos, en, en, en este, en este, en, de repente los, la, la, la vida que estamos llevando sí nos pone medio medio mal, ¿no? Entonces el tráfico, déjenme decirles que aquí en la condesa todavía seguimos en zona de desastre porque entre los edificios que todavía van a arreglar y que no terminan de arreglar y las calles que Mancera sigue destrozando, que no sé qué para qué, pero <laughs> este, pues ahí seguimos. Pero vamos a hablar de la danza, este, este espectáculo. Bueno, antes que nada de ti porque es una trayectoria ya de cuántos años. Pues mira, ya, ya, ya tengo eh, con la escuela, con la empresa tengo con danza siete años, danza tres. Eh, 17 años, el cual pues yo me he dedicado a hacer espectáculos. Primero fui bailarina, luego fui coreógrafa, luego directora de escena, he sido productora, eh, directora creativa, direct directora artística, entonces ya he pasado por todos los escalones en la claro. vida. Y, y bueno, pues armando espectáculos muy grandes en México, ¿no? El último que hice fue el pop tour. Bueno. Catarsis, pero ahorita lo dejamos acá. Oye, pero Pop Tour, imagínate, o sea, fíjense ustedes, ustedes, por ejemplo, van a ver a sus artistas y muchas veces no se dan cuenta de todo lo que implica un espectáculo para que embone y para que uno salga suspirando con el espectáculo o con la canción o con el baile. Y sobre todo cuando los artistas ya llevan un tiempito que se les añejaron los años ahí. Sí, no, la verdad, no es lo mismo los 20 mosqueteros sí, antes no, que ahorita. No, 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 Entonces, necesitas tener alguien que tenga el talento suficiente. Uno, para reconocerte, aprovechar tus, tus potencialidades, o sea, sacarte Exacto, eso que no, mejor que de no ves y sobre todo que haga que incluso hasta que parezca que bailes. Uh -huh porque sí. hay algunos que no bailan, aquí entrenos no vamos a decir nombres, pero los hago trabajar muchísimo, Const muchísimo no, los me hago consta, yo, yo, todo, yo he visto sí. lo, eh, algunos de los shows sí. que algunos amigos este de, 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 de los productores nos, nos hacen favor de invitarnos para poder comentar y, y qué bueno, ya ¿qué no imaginas? fuiste a ver Pop Tour no, fíjate que ah. Bobo Producciones no se ha aplicado, Na, qué barbarie pero eso yo te invito, así que le voy a decir a Ari y lo tuvimos de portada y le dije a ver ah. qué onda y nada, eh. nada, así Ari, ya sabes. Ari, ahí está. Hay que venir. Sara um, Sara, Cano, ¿y quién más? Bueno, por ahí está. Pero ahí está. Sí, vamos, vamos a. Yo crecí con eso, aunque no lo crean, aunque me vean muy mayor, aunque me vean pelón, sí crecí con ya. eso. Pero vamos a platicar de ti. Entonces. Catarsis. Pues prácticamente estás con todo, o sea, ¿cuántos sí. estuviste en el, los noventas? ¿En qué otros Para, que, para ahorita, que sepan de la talla con, de sí. la gente con la que estamos platicando. A, la ahorita estamos platicando. armamos también, este, eh, eh, toda la dirección eh, coreográfica de Timbiriche, Ajá. este, que bueno ha, está triunfando tremendamente. No, y para eh, no, para muchos, ¿no? Para es largo, que todos... van para largo. Sí, le echamos ahí. Van para largo. Eh, escuchas papá y bueno, te llegan unos recuerdos tremendos. Claro. Y creo que la gente quiere vivir ahorita del pasado. Esa es una realidad. Pues es que, eh, lo que lo que afianzaste en algún momento de tu vida, que creaste las complicidades, es lo que te hace vivir. Y yo claro. creo que una, es una fortuna que sucede solo con buenos espectáculos. Exacto. ¿No? Sí, definitivamente. Y entonces estás con eso y obviamente con un largo trayectoria, pero también estás comentando que la gente, tienes este, un espacio donde la gente puede, puede este... Ir a bailar. Ir a bailar. Tengo Danza 3, eh, que se pueden meter, es una escuela de danza, desde profesionales hasta principiantes. Obviamente eh, de la escuela saco mucha gente para todos estos eventos que tengo, que tengo muchísimos. Ah, qué bueno. Y, eh, y la gente que. Hasta se fuente quiera... de trabajo, imagínense. Sí, que es... y la gente que se quiera divertir nada más, que sea apasionada por la danza, que no se quiere quedar en las fiestas sentada y que quiere moverse un poquitito, también hay un espacio en, en la escuela. Que, y son bienvenidos. Y lo padre de ahí es que de repente te pues te encuentras a los OV7 o te encuentras a lexinte o hasta a O luego hasta Jim. te les das un pambazo porque Exacto. dices, Ay, o sea, bailo yo mejor yo que bailo, tú, güey. No, los <laughs> hago trabajar fuerte. Los hago trabajar muy fuerte. Oigan, sí. pues entonces yo les sugiero que se metan a la página para que conozcan el trabajo de, de Guille y de Guillermina Gómez, que es at, en WW Danza.com. 3 con 3. Com, o si no también pueden escribir, métanse en Instagram que obviamente es arroba danza3.com o si no, si quieren más en corto directo para que les conteste entonces arroba en Twitter arroba danza3.com así es así está bueno danza, sí danza 3, ¿no? danza 3. este y ahora te avientas un reto que es totalmente diferente completamente diferente porque acá es bueno ya bueno, supongo que sí. Es, es como es mantener, conocido, vigente, claro. mantener vigente mantener eh, vigente que, que las fibras vibren como cuando escuchaste por primera vez, ¿no? Que, ya, que yo creo que sí es un reto. Exacto. Pero ahora te vas a otro lado un poco más que artístico. Catarsis. Artístico siempre ha estado, porque ah, nos sé. das cuenta, de alguna manera, pues siempre sí, he manejado Tienes las la dos razón. áreas. Cultural, eh, vamos cultural, a ponerlo. También, más. Sí, sí, también he trabajado mucho culturalmente. Eh, y. Ah, televisión, también he hecho muchísima televisión. Por supuesto. Eh, también teatro, también cine. La también, academia, varias veces. Sí, de esas. la academia. Estuvo a... este, estoy en La Voz, en La Voz Kids. Eh, con Carlos Cuarón he trabajado, con Gael García, Ruduy y esa coreografía que ustedes ven, pues. La armamos aquí este, con Manolo Caro, también en Elvira, en, este, en la última que hizo, que ya se me fue el nombre, pero Manolo Caro es un tipazo en la vida y un director maravilloso. Uh -huh. Y bueno, ahora viene Catarsis, que Catarsis es, fue un reto, definitivamente fue un reto. Tengo 20 bailarines en escena, 7 eh, cantantes y 5 músicos. El escenario es 360 grados y entonces todo está pasando en todos lados. Y la palabra es muy importante, catarsis. Claro. ¿No? Es eh, música rock que te hace sacar lo mejor y lo peor de ti, ¿no? Uh -huh. es, es de la manera que te puedes liberar, es la manera que puedes gritar, es la manera que puedes bailar. Y, y, y lo que me ha gustado muchísimo es que la gente realmente sale emocionada. Claro. Y dice... Este show se puede comparar a niveles internacionales, se puede llevar a Las Vegas, se puede llevar a Nueva York. Uh -huh. Odín Dupeyron, que es amigo mío y que tú sabes que es sumamente estricto, en, claro, en totalmente. El, eh, lo invité el otro día y me dijo, ¡oye, de verdad, felicidades! Wow, es de lo mejor que he visto ahorita en México. Entonces yo te invito y además a que es además es una saber. sorpresa fíjate yo no lo he visto hoy voy a uh -huh. verlo precisamente porque cuando me eh, una una amiga excelente eh, Piar que este que además anda trabajando creo que ahorita está en Italia y creo que está como cuántas son siete o nueve horas no eh, sí, de diferencia. Sí, 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 diferencia así que muchísimo. amiga tú estás este trabajando nosotros aquí está medio día pero este Clau eh, pues aquí estamos ah. Oye, este y además en un foro que se ve chiquito. No, no es nada chiquito. Fíjate, bueno, yo es, me acuerdo es, que el cine era grande, pero tengo entendido que, que han hecho como muchas sí, salas, hay, ¿no? hay como varias salitas, pero este es muy grande. O sea, es, un ah, es, foro, el, es el principal. Es el principal. Ah, okay. Es un foro muy alto. Eh, eh, te digo que tenemos cuatro escenarios, que eso es increíble y siempre están sucediendo cosas. Eh, te pega. La, la música rock te pega. Lo que está sucediendo en el escenario te pega y entonces vas por toda una ola de sentimientos que a mí esos son los mejores espectáculos eh, para mí esos son los mejores los que te tocan los que hacen que llores los que hacen que te emociones y, y, y de verdad ves como hacía, Coco yo se los dije ay, pero, Coco está maravilloso. verdad sí la sí, verdad que ayer sí. la vi llore muchísimo vaya o sea sí, muchísimo. hay dos que tres ahí amargados que no pero este no, pero a eso me refería o sea a tanto a nivel de calidad a nivel de producción bueno a nivel de calidad y y todo ese profesionalismo y esa entrega que hace que, que te emociones, como tú lo mencionas. Sí, claro. O sea, y que seas totalmente atemporal, que pierdas la, la, la distancia entre el aquí y ahora. Ya pasaron dos horas, ya, ya o luego pasa que estás viendo un espectáculo y dices, a ver a qué las acaba. Sí, por supuesto. Pero pues por lo que me estás diciendo, o sea, No, no, la gente se, se apetece. queda y pide más y no se quieren ir. Eh, por ejemplo, ha pasado también que han repetido. Y repetido y repetido. Es un poco como los tour. que... como eh, También es como... ¿Funciona como bar? Sí, también. Ah, ok, perfecto. Puedes comer, puedes tomar, entonces al final es una rocola así grandísima, maravillosa. Y la gente se puede quedar a bailar, la gente, supongo, se puede entonces. Quedar, este. Entonces está padrísimo ese tipo de espectáculos. Creo que el teatro ya está quedando muy al lado, ¿no? Ya eh, eh, los nuevos espectáculos como Sleep No More. Como eh, este este show que está en Brooklyn también, que está muy de moda, que es The House of Yes. Sí, claro. eh, es muy interactivo todo y creo que eso es lo que viene. El día es que de... también las redes sociales ha cambiado la dinámica de, de todo, ¿no? Exacto. Entonces ahora, antes no veías este obras más que en un, en un, en un solo plano y ahora ya son multimedia, ¿no? Entonces uh -huh. tú lo estás los estás este estás viviendo diferentes cosas también a nivel de producción eso te facilita mucho claro. que seas multimedia pero lo que veo es que está invitando a que haya gente mucho más preparada Así sobre es. todo en el área física que era como un detalle que aquí en México yo sentía muy dividido entre la gente que canta la gente que actúa y la gente que baila no, y que no había incluso si sí, me atrevo a decir porque pues, claro. también la extracción teatral este no terminabas de, de ver que destacara el artista, sobre claro. todo el que hacía los coros claro. o el que bailaba, como que siempre se quedaba sí, atrás, allá atrás. claro. ¿No? Entonces ahora estamos viendo no, acá está todo danza aérea, estamos viendo, bueno. Está todo integrado y ¿sabes qué es lo, lo padre también que me han dicho? Es que no veían desde hace mucho tiempo tanta gente rompiéndose de verdad de una manera Catástica. importante en el escenario y es que todos hacen catarsis. Todos hacemos catarsis, inclusive yo. O sea, todo este proceso de este espectáculo fue completamente diferente. ¿Cuánto Todos tiempo te llevó he a hacer todo esto? Este, pues empezamos, Héctor Martínez. Sí, Héctor el, Martínez, el, exacto. El, el, que el, le mandamos un saludo sí. y felicidades por atreverse a, a producir cosas este fuera de sobre todo con la visión mundial, ¿no? Porque exacto. obviamente ustedes, eh, digo, la gente que está en el espectáculo eh, dentro de producción, va y trae, se va a otros lugares a buscar, exacto. a ver, y dicen, ah entonces, este, pues ya le ponen su creación, uh -huh. sí. lo recrean y logran cosas maravillosas. Y, y que tienen confianza, ¿no? Porque ahorita tú sabes que en México el, el meter, ¿no? El, el creer en una producción tan grande, pues no cualquiera lo hace. Y es una claro. producción... Bastante grande, la escenografía está espectacular. Tener 20 bailarines, pues. Sí, ya es un. Eh, ya le lloras al, al fin de la semana. Esa, exactamente, <laughs> pero eh, es un salto de fe todo esto. El arte es un salto de fe al final. Y sobre todo cuentas, en un foro nuevo. En un foro nuevo. Que, que fíjate que curiosamente este foro. pues la, Los vecinos estaban como muy a disgusto porque pensaban que iba a ser un antro. Exacto. Pero si, yo que paso por ahí seguido. Mira, yo no sabía que estaba ya Catarsis. Pero este veo que la gente incluso llega, la gente es muy respetuosa incluso de lo del, del, del barrio en el que uh -huh. está inmerso y, y este pues entonces es una fuente más para que Coyoacán se vuelva pues un, un centro para que puedas lo mismo irte a comer antes después te regresas y compras tus boletos apartas y el fin de semana puedes ver este espectáculo en qué en qué horarios está está a las diez y media de la noche okay se me eh, van a desvelar bueno arranca diez y media de la noche pero la gente está llegando nueve y sí. media eh, para que empiecen a comer, a tomar, a irse preparando y bueno se van a sorprender muchísimo porque de verdad es un espectáculo que vale muchísimo la pena y mire que en, he visto todos en el mundo hasta no China, sí Japón. y además los has hecho todos o y, sea que también... y bueno también hago todos pero este este es muy particular este va con con algo diferente ni siquiera sé qué explicar va, va mucho más allá de lo que yo pueda decir okay son los viernes los viernes y los sábados a las diez y media de la noche y en se el puede fondo se puede comprar también a través de Ticketmaster. Sí, es superboletos, o o a sea, se, ah, super boletos perfecto superboletos, o sea se está se manejado a través de la compañía que de TV azteca exactamente entonces este super boletos y eh, ustedes pueden comprar el boleto y supongo que ya el consumo es ahí. O sea, Exactamente. Ya, y ustedes ven la carta, dicen, Exacto. quiero esto, quiero esto. Y, y sobre de desobedecimiento. Oye, que y también, ¿qué pasa si nada más quieren ir a ver el espectáculo? Pues también nada más compran su boleto y ya no toman. Ah, pero ok. Pues se les pero, va a antojar. Pero, pero no es como... No, obligatorio. Como había uno no. de los mascabrothers, si lo sí. puedo decir, porque... O sea, te ensartaban con una botella de mil y tantos mil pesos y salías... Pagando unas cuentas, que bueno. Y si no, bueno, te veían apestado toda la noche. ¡Ay! Sí, no, de hecho ya, ya no tienes, era el que estaba sobre insurgentes. Y de hecho, si sí tuvieron que cambiar la dinámica porque sí, sí estuvo sí. medio rudo. Y si estoy diciendo mal, me corrigen, pero sí fue la <laughs> verdad. Bueno, entonces, catarsis. Eh, ¿Cuánto? Bueno, ¿cuál ha sido el mejor halago que han recibido de él? Que le han cambiado, eh, bueno, una de las personas que entró ahí me dijo: es que este show me cambió la vida, me cambió la manera de ver los espectáculos. Uh -huh. Y es que de verdad hay un cambio. O sea, lo tienen que vivir, es una experiencia. Catarsis no es nada más un espectáculo. ¿Fue difícil encontrar el talento? ¿Cómo no? O prepararlo, ¿Por no, porque una cosa no? es, por ejemplo, que te encuentres a alguien que le veas que sí puede funcionar pero no está preparado. No, muchísimo. Aquí, eh, eh, ¿sabes lo que yo veo mucho en todos los artistas? Yo trabajo mucho con cantantes, sí, con actores. Con, con diferentes egos, eh, que me es, queda claro que... Egos absolutos. Que sí. muchas veces es muy difícil incluso sí. cambiarles el maquillaje, exacto, el vestido, exacto, oh, yo no exacto. me muevo esto, yo no hago esto, si sí, me sí, imagino. Y aquí se les dijo desde el primer momento, o sea, esto es un espectáculo y aquí no hay, no... Yo quiero cantar esta... No, no, no. O sea, aquí es algo integral. En Los Bailarines hice 20 mil audiciones, de verdad. A encontrar a, a, a gente como muy particular, gente realmente... Que se transformara. A mí me gusta mucho esa, esa palabra de... ¿Disponibilidad? De, de disponibilidad y que te salga el animal en el escenario. Claro, ¿no? Sí, no te toda entiendo, la gente, no, sí te entiendo. No toda la no gente lo tiene, tiene no esa, lo tiene. ¿no? No, ¿no? O sea, hay gente que baila muy bien, hay gente que tiene muy buena técnica, hay gente que es muy guapa, pero para este show en particular se requería de una personalidad y una verdad muy, muy, muy precisa y sí busqué 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 y obviamente se ve reflejado en el espectáculo porque dicen de dónde sacaron esos bailarines bueno sí. esos bailarines existen y nunca tienen trabajo o sí, porque exacto. no son los más altos o porque no son los más guapos para televisión claro pero son contemporáneos y son viscerales y entonces ¡ah! se transforman y los ves guapos y los ves maravillosos y todos los bailarines que tengo podrían estar en cualquier parte del mundo, yo te lo garantizo. Que de aquí seguramente, de aquí alguien que venga se los va a llevar. Seguro. Seguro, se, eso, pues, seguro. eso está muy bien porque se, eh, se manejaban, ¿no? Como que los que hacen contemporáneo, los que hacen jazz, los muy que... Divididos. O sea, muy divididos Exacto. y sí, efectivamente, no había como esa compromiso llega la, la nueva esta esto que se pone de moda la danza aérea sí. y obviamente te trae a otros acróbatas, a otras personas, Exacto. otras formas, incluso otras estéticas, porque estamos hablando de gente que trabaja el cuerpo y este yo supongo que pues sí, como dices, dónde, dónde hay trabajo para ellos, ¿no? Sí, 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 porque te digo que tengo muchos bailarines contemporáneos, muchos. Entonces sí me dediqué a buscar una verdad en cada uno de ellos, uh -huh. o sea que fuera auténtico, que fuera real, que tuviera esa transformación, que, que diera algo más al público. Y como es el contacto es muy cerquita, claro, o sea, hay gente aquí y todo está pasando por todos lados. Muy streamer. <risa> hace, <risa> hace que te metan a un mundo. Claro diferente, ¿no? No, y además el estar con esta cercanía, como tú le llamas, sí. que yo le llamaría es estar sudando al otro, Exacto. porque literal te suda, este crea unas complicidades que, que, son únicas y que se manifiestan. Claro. Y que la gente lo siente. Porque, porque claro. cuando hay una verdad en escena, sí, la gente, claro que se le eriza la piel, ¿no? Entonces, no hay, no hay engaño alguno. Digo, lo, de hecho, ya es muy fácil identificar quién está por el, el en el teatro quién está con apuntador quién al, nada más Exacto. vino a cobrar nada más o sea se nota entonces bueno y tú que eres experto más no pues imagínate entonces yo sé que estoy <laughs> segura de que te va a gustar pues déjenme decirles que conste ya vamos a ir a verla hoy hoy vamos a estar allá y eh, por favor también ustedes dense una vuelta Les, la próxima semana también vamos a tener imágenes hoy por un problemita de producción. No tuvimos las, las imágenes, pero este yo les paso la reseña y entonces también ven las imágenes para que se les antoje, porque Catarsis vale la pena. De entrada, con la experiencia y con. Y no sé ustedes si lo ven, pero aquí también la pasión de, de Guille se, se siente uh -huh. y, y no, no, le, no, no podemos dudar de una verdad cuando la estamos palpando, definitivo. Uh -huh. Entonces, Catarsis los viernes y los sábados está en el foro centenario allá en Coyoacán a las diez y media de la noche ustedes pueden llegar me, ella sugiere que lleguen una onda nueve y media Exacto. este es un menú internacional o, o es un hace? menú que está hecho o sea, precisamente lo que para catarsis híjole entonces sí, váyanse sea, todo... fuertes y prepárense porque a lo mejor de ahí hasta se me vienen enamorando Exacto. se reconcilian sí, o es. algo pasa. así es así es pero esa noche el sudor llega también a ustedes así es Exacto, exacto. Eh, de eso se trata, de, de, y qué bueno. Yo sí estoy a gusto cuando la gente, y los precios más o menos para este. que <coughs> nuestros amigos también <coughs> vayan preparados. Creo que son 800, 1200 y 1800. Pues ahí está, Algo o sea, sí. es realmente hay musicales ahorita que están sí. costando eso, hay espectáculos. La Ciudad de México se ha vuelto un multiforo, Exacto. Ya, no somos como, estamos siempre en crisis, pero yo no sé cómo le hacemos, pero llenamos estadios, llenamos conciertos, llenamos salas, llenamos, llenamos teatros, todo. llenamos todo. Entonces, por eso México es uno de los países consentidos de todos los artistas que quieren estar en esta plataforma, porque saben que los mexicanos son un público exigente, pero también es un público entregado que cuando ven que hay calidad ahí van a estar tan es así que en, en Catarsis ya como lo menciona Guille ya hay varias personas que han repetido y que seguramente ya han ido recomendando pero también han llevado al recomendado Exacto. porque el espectáculo vale la pena vale entonces muchísimo. estamos a momento además en lugar de irse a gastar en, en, en abonos del el buen fin vayan ustedes al teatro paguen esto y por ahí dicen que vivir no es lo que lo que acumula sino lo que vives, exacto. o sea, esas experiencias que te van a hacer, uno, primero sentir, dos, capitalizar, crecer, y qué mejor que el arte, el arte está nada menos que en este espectáculo que está a cargo de la producción de Héctor, de Héctor Martínez, Martínez exacto. que obviamente ustedes lo identifican porque él estuvo eh, director eh, como de director la de la generación de la Academia. Generación de la y academia. también juez en México tiene talento, creo. Exacto, sí, o sea, es, es una persona con todas las tablas del mundo, que tuvo esta todas. visión y que a fortuna tuvo la venia de, de invitar a nada menos que a una de las mejores que se dedican a producir espectáculos, que es Guillermina Gómez, a través de su gran empresa que es Danza 3. Así que, ya saben, todos sus conciertos, ya saben quién se encarga de hacer. Toda la talacha y de poner educados y bailar y hacer bailar hasta la que no, hasta <laughs> mi Alex la puso a bailar. Alex. Entonces, <risa> <Alex>. <risa> no digo, por decirles un ejemplo, ¿no? Con todo el cariño y este, y qué bueno, porque esa es parte de lo que nos gusta. Entonces, no sé cómo estemos de tiempo, porque yo creo que ya hasta me pasé el corte. Ya no tenemos tiempo. ¿Qué? dos minutos, dos minutos. Ah, qué, qué Ay, pero también invitar a la hablamos? gente a que a que este se vayan a la escuela ahí a está escuela, vamos sí. a hablar de la escuela entonces sí. en la escuela tú dilo a la escuela vayan a divertirse, tenemos clase de salsa, bachata, de hip hop, de ballet, de contemporáneo. Tengo un programa de diplomado, eh, si se quieren dedicar a la danza comercial, y también tengo otro programa que se llama Niños Talento. Okay. Y tengo a todos los niños que están en El Rey León, Anita la Huerfanita, que estuvieron. Entonces, todos son muy talentosos y todos están preparando muchísimo. O sea que si tienen un hijo okay. que se quiera dedicar realmente a esto. Un millennial que quieran separar de su celular también se Exacto. vale, un viejito que no sabe qué hacer en su casa que está Exacto. ahí abandonado, una mujer que de repente se le fue el marido porque la otra bailaba mejor, entonces también se puede. Entonces, Exacto, todo se puede. Todo esto lo pueden buscar en la página, ¿verdad? Danza3. Ajá, danza3.com o los teléfonos 1520 1893 o 56 68 59 52. 15 1520 1893 o 56 68 59 52. 52, perfecto. Y, y también, si quieren ver unas imágenes de Catarsis, hay una página de Catarsis Life y ahí pueden ver imágenes increíbles, increíbles. De todas maneras, en, yo se las voy a tener y este pásenla muy bien, bailen. La vida es eso, un baile. Y, pues muchas gracias por invitarnos a bailar, a gozar y, y, y sentir catarsis, que también hace falta. Sí, como ya. Bueno, pues muchas gracias, Guillermina Gómez. Y nos estamos viendo la semana que entra. Ya saben, este, pásenla muy, muy bien. Y pues aquí estamos. Soy Roberto Yáñez, aquí en La Buena Vida. Radio TV. mx presento.